celébrase dende va 78 años un homenaxe a los pastores. Nel año 2002 lle declarou reserva de la biosfera pola UNESCO. Es que los picos de Europa están muy cerca del cielo. Si un gomono del puerto lo mezclas con dulce, malo. Vamos buscar al guarda volador. Cada un parece que está tomando el su camín y el su truco. O sea, usted y el pastor genuino de este puerto. Eso es. Hoy día la gente va buscando la cantidad, no la calidad. Salen los caballos como una instalación. Tenemos una media montaña que no se ve en todo el norte. Estintes de momento todavía no atravesaron el palo. Es un trasier tradicional, pero con aires festivos, con aire de fiesta. Lo que tiene más importante, lo que tiene más sentido, que es el homenaje a los pastores de siempre. Una cabra liega. Muy cerquina del cielo, casi lo podemos tocar a más de 1000 metros de altor y con este marco incomparable de los picos de Europa, celébrase dende va 78 años un homenaje a los pastores, la folixa del pastor, ese grupo de gente que axunta tradición y trabajo y mucho esfuerzo para conseguir que estos pastos, que estas tierras y este trabajo ancestral no se pierdan. Nosotros estamos aquí para apoyarlos y todos vosotros también. ¡Folixeros, folixeres! ¡Güey, vamos a armarla na fiesta del pastor na Vega de Nol! Hola, soy de Lugones y voy de folixa en folixa. Esta folixa arranca de la tradición que tienen los pastores de esta zona de los picos de axuntarse en una especie de concello abierto para decidir los pastos que son para caún y también al regidor de los mismos, que para que nos entendamos ya algo así como un alcalde, pero de los praos. Y esperamos que la su investidura no sea tan larga como la del nuestro presidente, porque si no queda el ganado sin comer. En el mes de Xunetu del año 1918, nómase Parque Nacional de la Montaña de Coadonga a esta zona de picos en concreto, siendo el primer parque nacional de la península. Pero el Parque Nacional de los Picos de Europa, con la extensión que tiene actualmente 64.000 hectáreas, no se reconoce como tal hasta el año 1995 y después, en el año 2002, ya declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. El Parque Nacional de los Picos de Europa es uno de los más visitados de la península ibérica, junto con el del Teide en las Islas Canarias, y consta de tres macizos montañosos, el oriental, el central y el occidental, que es donde estamos ahora. El parque natural pertenece a las comunidades autónomas de Asturias, León y Cantabria, pero este lugar en el que estamos ahora mismo es 100% asturiano. Si vais un poco para allá, está Coadonga, donde Pelayo se engarriare con los moros. Por tanto, hasta los de la Logse vos habréis dado cuenta que estamos en el concello de Cangas de Onís, que linda al norte con Ribesella y con Parres, al sur con León, al este con Onís y con Llanes, y al oeste con Amieva y con Parres. Los lagos de Coadonga son tres: el Ercina, el Enol y el Bricial, que se forma durante las épocas del deshielo, pero no dura mucho. Así na que los dos más importantes son el Ercina y el Enol. Los dos son de orixe glaciar y manténense gracias al agua que viene de las nieves del invierno. El Enol está situado a 1070 metros de altor y el Ercina a 1100. Sabéis que por aquí pasa una de las etapas más emblemáticas de la Vuelta Ciclista a España, pero mira, no vos voy a hablar de ella porque solo de pensar de gente subiendo en bicicleta por ahí ya canso. Bueno, estamos en los picos de Europa, así na que tenemos por un lado Moñica y por otro lado montañes, muchas montañes, montañes guapísimas como la Peña de Enol, que tal del lago Enol y que tiene 1200 y pico de metros. Mira, allí detrás de la ermita, que allí es donde se celebra la misa, tenéis la Peña Santa de Enol y la Peña Santa de Castilla. Una tiene 2.500 metros y otra 2.500 y pico. Vamos, que una ye más alta que otra. Ya sabréis que yo no soy montañero, así que lo que pueda deciros sobre esto ye bastante ridículo. ¿Veis, mochileros? Que al piquiñuco esas cosas danse muy bien. Y no podemos venir a trabajar a esta zona y no falar de Covadonga porque seguro que ye pecao. Cuna de la Reconquista y a la vista está uno de los lugares más visitados de toda Asturias. Pero un yau está la Basílica de Santa María la Real, construía con el impulso de Alfonso XII, cuyo diseño original era de Roberto Frassinelli, ya sabéis, el alemán decorado, que era muy buen dibujante, pero no era arquitecto. Así na que el proyecto tuvo que llevarlo a cabo Federico Aparici, de la Escuela de San Fernando. Y de otro lado tienes la Santa Cueva, cuya primera construcción viene de la época de Alfonso I, que ellos la cediere a los benedictinos. Dentro de ella está la imagen de la Santina que veneramos cada 8 de septiembre, aunque hay que decir que la que hay dentro lleva una talla del siglo XVI que sustituye a la
que se quemó en un incendio. Y como un servidor nun ye religioso y nun llama la atención más que lo estético de la basílica o lo profano de la cueva, el mi predilecto ye don Pelayo y esa estatua con esa altura, esa estatua con ese porte y esa dignidad. Mira pa' ahí. Mi madre di que me parezco a él. Y ahora que lo pienso, Pelayo ya era de izquierdas, mira. Somos de Tornín y vamos de Forixa en Forixa. A pie, en coche, en moto, en el coche San Fernando, un pucuñín a pata y un pucuñín andando, en caballo, en cuaz, en tractor, en autobús, en lo que se puede apañar, la gente sube hasta corriendo, fijáis bien lo que vos digo, hasta aquí, hasta la Vega de Nol, para celebrar esta folixa del pastor. Bueno, especial era antes. Cuéntame. Antes, porque había, aquí veníamos con cabras y ovejas para ordeñar, había premios para ordeñar, había premios de decimos castrones, había premios de carneros, había premios de los toros, había otros, a que ahora no hay nada de eso. Probablemente una de las personas más mayores que vayan a venir a esta fiesta llegó de las primeras, Meli, madrugasti. Sí, sí. ¿De dónde eres tú? De San Martín de Podes. Y eso y en Gozón, me dijeron Gozón, la tu sí. Gente. Sí, sí. ¿Y es la primera vez que vienes a esta forixa? Sí, la primera vez. ¿Faite ilusión? Sí. Mucho. Yo soy más vieja aquí que los caminos. Lo sé, ya que tú ya sabes cómo va a ir y se va a desarrollar yo la mañana. Yo ya subí hasta en camión. ¿En serio? Sí. La primera vez que vine aquí, a Cabodón así, pero aquí a la fiesta esta nunca vine. Bueno, por el ganado, por la fecha en que cae, en el sitio donde se hace. No sé. ¿Tienes venido más veces? No, esta vez es la primera vez y es en honor a mi difunto padre. Farme muy bien. Todo, que va muy guapo. Eso que estás tomando y café, imagino. Sí, porque venía durmiendo. Pero aquí montóse una folixa por la noche que todavía hay restos. Ya, pero yo estuve de folixa en otro lado. Bien, damas y caballeros, acabamos de comprobar una cosa. Fai 5 años la gente diva a una folixa. Pero de 5 años para acá, coincidiendo con la aparición de este programa, la gente va de folixa en folixa. Un día en una, otro día en otra y así conoceslo todo. De alguna manera, estas personas tienen que ser pastores. ¿Por qué? Porque todos lleven un bastón, una guía que se dice en el mi pueblo. ¿Cómo se dice aquí al bastón? Palo, palo, palo. Palo, sin más. Palo. ¿Y ustedes son pastores? No. Yo no, de estar aquí en el puerto no. De tener vacas aquí sí, venir a verlas, pero... Pastores cuando pastor éramos pequeños sí, pero en el pueblo... ¿En el pueblo? Donde nos criamos, no subíamos aquí. O sea, usted y el pastor genuino de este puerto. Eso es. Yo estuve en el lago de allá. De la Arcina. Y corriste la carrera a la porra, que yo lo que te estaba preguntando y corrí yo. Corrí la carrera a la porra. ¿Ganaste alguna vez? Nunca. ¿Quién te ganaba? ¿Quién era tu rival? Casi todos me ganaban. Kiko, tú y es pastor de toda la vida. De toda la vida. ¿Y siempre vienes a esta fiesta del pastor? Desde que la hubo, siempre. Esta fiesta tendría que ser la fiesta que tuviera más sonadía de todo el mundo. Porque los pastores pasamos medio de la vida muy dura. Sin trofeos, la mañana a cuidar el ganado. ¿Tocó te enfrentarte a ti con un yobu? Sí, hombre, los vi varias veces. Los vi varias veces. Por montes, ya desde chiquitín. Cuando yo tenía 10 o 12 años ya los vi matar cabras y ovejas. Antonio, tú y es el hombre de la foto del cartel y es pastor también. Sí, soy pastor. Con este 60 años que soy pastor aquí en los lagos de Covadonga. ¿Estás emocionado? Desde 8 años vine aquí, sí, estoy emocionado. Porque el año pasado no pude subir porque estuve enfermo y me aburrí en casa. Y lo mío es venir aquí. Si no tuviera que subir aquí, que hacer aquí, qué sé yo, pensaría. Porque venir aquí y yo ver animales y no poder manejarlos yo, me aburriría. Para mí esta folixa del pastor es una folixa que fue tradicional toda la vida, aunque antes era más folixa de pastores. Pero ahora, como ya no hay pastores, pues esto tiene que cambiar algo a rural, para que esto no se pierda, para que esto siga ensalzando. Antes venían los pastores, no hacían más que tirar los pastores a la cuerda, corrida de caballo los pastores nada más, corrida a la porra los pastores nada más. Yo para otras folixas no bajo y a esta pues no. Esta y la tuya. Y la mía. Por eso para ti es la más especial. Y para mí la más especial. Somos pastores de Nol y vamos de folixa en folixa.
Covadonga di que ye que será, pero yo desconfío de esta xente que vien pa la cabaña y deixa al marido abaixo en el pueblo. Perdóname que te sea tan sincero, pero ya sin él y el su hermano son los hermanos Fernández Alonso y vienen pa aquí, cerca de los lagos, ¿verdad? Sí. Estáis más cerquina de los lagos que Naide. Sí, sí. ¿A facer qué subenís aquí? Eso, venimos de temporada, empezamos el 1 de junio y estamos hasta que nos echa la nieve. Normalmente se hace queso hasta el último día de septiembre, pero el año pasado avanzamos un poco más la temporada porque la demanda de este queso es muy grande y no llegas con lo que haces, entonces avanzamos un poco más la temporada haciendo queso. Mi familia fue quesera siempre y la del marido también, vamos. Desde pequeñina estuve con mi padre o con mi madre, con el que coincidiera, más que con mi padre. Más con mi padre que con mi madre quedaba más para hacer las tareas de casa y él subía para el puerto y allí estaba yo desde pequeña pues con él. Si yo quisiera ser quesero, cuéntame cómo lle un día, a qué hora se amanez, les tareas que hay que hacer y sobre todo a qué hora se come. Aquí en plena temporada es muy duro. Empiezas bueno. A las 6 de la mañana. Muy bien. Empiezas con los trabajos de la quesería porque hay que voltear queso, hay que salar, resalar, hacer los trabajos de la quesería. De quesero. De quesero. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y es necesario. Encender el fuego para que los quesos curen y después ya pasas al ordeño. A ordeñar las vacas, las ovejas, las cabras. Después venimos con la leche a la quesería, echamos a cuajar, fregamos y ya tenemos ahí un descansín para puramente comer el pincho. ¿Y dónde pusiste el desayuno? ¿No se almuerza? No. O sea, ¿no se desayuna? El café solo. El café solo, un cafetín solo para salir. Un café bebido, que dice mi madre. Yo tomé un café bebido, nada más. Pues un café bebido, para empezar la tarea, un café bebido. Y mientras no terminamos de la quesería, de ordeñar, y volvemos y echamos a cuajo, no tenemos la parada del pincho. Muy bien, ¿y luego qué? ¿Paseamos viendo el día y lo guapo que está o qué se falla? Paseamos. Volvemos para la quesería, el hacer cosas por ahí que hay que hacer, cabritos, corderos, las tareas, por ejemplo, es parder el cucho, limpiar las cuerres que nosotros llamamos, eso también lo hay que hacer. Y yo vuelvo para la quesería y hasta la leche para cortar. Corto la leche y empiezo el desuerao y paso ahí sobre la cuba igual 4 o 5 horas. No pueden ser 4 o 5 horas porque si almorzamos a las 12, 4 horas son las 4 de la tarde y no comimos todavía. No comimos porque hay muchos días que cuando comemos son las 6. Si te digo la verdad, según se porte el queso. Seguramente más de un se habrá preguntado, ¿y qué fai este paisano ahí tan callado? Pues ya, Antonio, y la única misión que tiene y es traer un queso. Antonio, procede. Aquí en la majada solo impera la tu ley y es la que mandes, ¿no? Aquí están a las órdenes mías, los pocos que somos a órdenes mías. Pero cuando bajes, al tu marido lleves y queso. Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a llevar queso? Esto es un mensaje para mi mujer. Cariño, cuando marches del Milau, si te da por volver, tráeme queso. Y ahí está el queso. ¡Antonio! Voy. ¡Entra para acá! ¡Mira para ahí! Ma il mio mistero è chiuso in me. No marches, Antonio, que no puedo con ello solo. Estoy un auténtico queso gamoneu del puerto. Exacto. Genuino. Sí, sí. Probablemente el mejor queso del mundo. Yo creo que sí. ¿Cuánto vale un queso de este tamaño? Pues está sobre 270, 280 euros, por ahí anda. Dicen que ye pecado mezclarlo con dulce, incluso con pan. Hombre, si un gamoneu del puerto lo mezclas con dulce, malo. Malo, hay que comerlo con pan y vino. Hay relevo generacional para esto, porque yo veo a vosotros dos y con todo el respeto del mundo, ya sois más viejos que la orilla del río. Sí, sí. Los hijos míos no se van a incorporar, ya tienen que ser en Valle y yo creo que por las malas condiciones y la mala vida que aquí tuvieron conmigo, antes de haber estas queserías y esta sala de ordeño y unas cabañas adecuadas, ellos no se animaron a incorporarse aquí en el puerto. Pienses subilarte alguna vez y si te subiles vas a desear de venir. Hombre, yo mientras que pueda, no pienso dejar de venir. ¿Y entonces qué es lo que te gusta a ti? Porque aquí estás solo. Si tienes que recibir o dar una llamada a teléfono, tienes que subirte, me dijiste, a un pico de por ahí y agarres unos días sí y otros no. ¿A ti préstate estar sola? Hombre, no, prestar no. Yo gustarme la compañía. Lo que pasa es que ya estás acostumbrado a estar solo y entonces pues no echas de menos, en los meses que estás aquí, no echas de menos la compañía. Antonio, muchas gracias. Con unos muesques de queso hubiera vagado, no es igual, hombre. Ahora ya, una vez que está aquí, pues habrá que tastearlo.
Y además esta mujer recibió premios que si me pongo a recitarlos uno detrás de otro, primero, no soy a aprenderlos y segundo, ¿para qué los queréis saber? Un montón de premios. ¿Estillé? ¿De cuándo? De septiembre de la pasada temporada. Septiembre de la pasada temporada. O sea, tiene un año más que Esti. Sí. Cuando vaya a salir a la venta. Eso. Madre vaya bonugueta. Soy Aroa y voy de Folicia en Folicia. En la misma vega de Enol hay un templitín muy, muy, muy prestoso que ya se está llenando de gente porque hay dos mises, una a las 10 y una a las 12. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos muy alto y los que sean creyentes están un pucuñín más cerca del so Dios. Y dicho sea de paso, también se está como Dios. Aquí igual se está un pucuñín más cerca de Dios. Exactamente. Sí. ¿Sienten ustedes aquí más la fe? Bueno, en lo que me toca... Aquí hace 47 años, hoy. Bueno, entonces ustedes tienen fe en ustedes. Exactamente. ¿O creen que intercedió la divinidad para que estuvieran ustedes juntos? Pregúntale a ella. Bueno, yo creo que fue la circunstancia. ¿Van a asistir a la misa? Sí. ¿Van a correr también? No, 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 solo venimos a pasar el día. ¿Son ustedes creyentes? Sí. Y aquí parece a usted que a ustedes, perdón, que igual se está un poquín más cerca del cielo. Es que los picos de Europa están muy cerca del cielo. Entamó el primer evento de la mañana que era la misa de 10. Hablemos un pucuñín con ellos y como el propio cura dicho, esta y la romería cerca del cielo. Aquí la intensidad de la fe sube. Así que ya lo sabéis, los que tenéis fe, si estáis un poco gachos en lo vuestro, subís una montaña. Somos Aurora y Estefanía, estamos en El Pastor y vamos de Folicia en Folicia. Ya sabéis que Asturias es el sitio donde todo el mundo opina, así que hay falta, sobre todo para cosas tan sencillas como el pastoreo o los montes y a la vez tan complicadas, gente que controle y que lleve les riendas. Y aquí no hacen falta ni pastos postelectorales, ni segundas ni terceras elecciones, porque este paisano lleva no sé cuánto siendo el que ostenta el cargo. Está con nosotros el regidor de los pastos de la montaña Covadonga. Rendimos pleitesía mano al pecho. Can Gardoñín se divide en 12 parroquias. Sí. Y hay 12 celadores. Y los 12 celadores están expuestos. Ponen la X en el voto al que quieras, como unas elecciones normales. Los celadores, preséntense a regidor. Los 12. Esto está mejor, porque aquí hay que votar todos los años. Si tú a lo mejor votas un político este año y el año que viene ya no lo votabas. No, tienes toda la razón. Me postro. Si lleves 12 años de siguió, me siguió, uno a uno. Pum, 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 pum. La ganadería está sufriendo una reestructuración importante. Ajá. Entonces, cuando hay una reestructuración importante como está ahora mismo, pues lleva por delante mucha sangre. Sí. En este caso, pues hay problemática interna, entre ganaderos, administraciones, que es donde lo que yo estoy. Es un entre ganaderos y administraciones, ayuntamiento y administraciones. Tú como regidor y como conocedor al milímetro de esto, ¿qué necesita el parque? Necesita que un plan de desbroce y de quemas controladas amplio, grande. Ajá, para hacer pastizal y los lobos que no campen por ahí a sus anchas. José, a nivel técnico, tanto yo como el equipo de Folicia en Folicia preguntábamos estos días, pero si este pastor dice que estos pastos son bonos y aquel dice que son aquellos, algunos coincidirán y correrán para ver quién ponga esos vaques allí. ¿Cómo se delimita esto? Porque yo aquí no veo valles. Sí, pero esto ya es muy peculiar, porque contra León, los picos de Europa, aguas vertientes, Peña Santa, ajá, la Coruña Cantábrica, León, Asturias. Sí. Por ahí no pasan, porque hay unos cortados de piedra, tipo los cañones del Colorado. De acuerdo. Y contra Mieva lo mismo. Está el famoso Río Dobra, el desfiladero del Río Dobra. Y contra Onís tenemos un acuerdo mancomunado, que las vacas nuestras de Cangas pueden pasar a pastar y las de Onís para acá. Vale, porque las vacas vale, no entienden de límites. La vaca tiene que mamar la leche en el entorno donde está. Es muy importante. Aquí si traes vacas compradas de otras zonas no funcionarían. Sí. No se adaptan, tardan en la adaptación al terreno. Y las que están criadas aquí hacen el circuito que tú le aprendes. Estamos en El Pastor y vamos de Folicia en Folicia. ¿A quién pondría usted a correr la porra de Nol? A este, mi compañero. Bueno, al presentador. Y ya estoy nominado otra vez, hacía tiempo, claro. Hacía tiempo. Y los políticos, los políticos y... Los políticos y como decir que molesta el mar. A mucho zángano que hay por ahí. Quiero más correr yo. Siéntome más seguro. A ti el primero y yo detrás. Nominado. Bueno, empieza a tener interés. A los que nos tienen aquí hace meses mareando a la perdiz. ¿Esta carrera gánase subiendo o bajando? Gánase corriendo. Hombre, ganar, tienes que ganarla subiendo. ¿Sí? ¿Dónde está el fondo de la persona? Bajando es muy peligrosa. Bajando se gana. O sea, sí, sí, bajando, bajando. ¿Siempre? Siempre. Siempre, siempre. O sea, el que mejor baje y sí, el que sí, lleva el gato al agua. Eso. Y es el guardavolor. Sí, de eso dicen, vamos. Yo no lo conozco, lo he ido el año pasado
La verdad es que baja como una cabra. Nadie lo conoce. Nadie viola su cara a la luz del sol. Llega, sube la porra, baja, gana con autoridad y desaparece hasta el año siguiente. Él y el guarda volador. Hoy, entre tinieblas, vamos a buscar al guarda volador. De Folicia en Folicia, investigación. ¿Lleva usted el guarda volador? No. ¿Lleva usted el guarda volador? Uy, qué va. Volar nada. ¿Lleva usted el guarda volador? No, creo que no. Pero creo, sabe. Tampoco estoy seguro, pero creo que no. ¿Pero sabe de la su existencia? Sí, y por ahí andará seguro. Es pal mi crío. ¿El su crío va a correr? Va a hacer la salida, porque tiene 2 años, ya hizo la salida el año pasado también. Ajá. Y hace la salida, hará 3 o 4 metros, o 10, a ver si hace 10. Están llamando un por un a cada uno de los concursantes. Hay una participación muy variopinta en esta edición del 2016 de la subida a la porra. Hay un roxo que lle Foriatu. Sabemos que uno de ellos lle el guarda volador, lo que no sabemos lle quién lle Tobía. También hay un rapacino muy xovencín que no sabemos hasta dónde llegará, pero que solo que esté aquí ya merece la pena. Y una moza que, como buena moza, antes de entamar la carrera decidió cambiar de zapatos, porque una mujer, si llega una ocasión importante, tiene que llevar los zapatos siempre, apropiados. Siempre. ¿Y qué pasó? Porque la vimos toda preparada y de repente dijimos, ¿por qué cambia de zapatos? No iba a correr y de repente los tenía allí y digo, bueno, pues los pongo. Ya. ¿Usted corre habitualmente? Sí, un poquitín. Edición 2016 de la subida a la porra, 3, 2, 1, ¡vamos! Y arranca esta edición del año 2016 de la subida a la porra. En Tanu sabemos a ciencia cierta quién lle el guarda volador, pero los 16 participantes antes salen muy, muy rápidos. Cada uno parece que está tomando el su camín y el su truco. Alguien nos dijo que el atleta de color naranja podía ser el guarda volador. De momento, y el que va tomando una dirección diferente. Dames y caballeros, ya no podemos decir que sea solo el de naranja, sino que al de naranja siguieron los otros 3 atletas que suben por un lado. Muchísimo más pindiu, pero que pudiera ser más direutu. Por el otro lado, el grueso del pelotón está subiendo por lo que parece un camín o una senda más o menos apañá. Dicen que correr lleve cobardes. ¿Qué opina usted? Eso es lo que dicen, pero bueno, el correr también tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito. El saber correr y poder. De cobardes no, hombre, ¿por qué va a ser de cobarde? No sé, ¿y lo que dicen? No, todo lo contrario, es de valientes. ¿Hace usted deporte? Por supuesto. A la vista está. ¿Qué opina usted de toda esta gente que irá ahora por correr sin que los persiga nadie, así sin control? Maravilloso. ¿Sabe usted cuál es el guarda volador? Está retirado, ya hace 25 años que corrió la última vez. Entonces, ¿y una leyenda? Mira, está aquel de la gorra azul, de pelo blanco. Era él. Pueden también disfrutar a lo largo de la mañana todos los aquí presentes. El guarda volador. Eso me lo puso un periodista en el año 83, que corrí y gané la media maratón en Oviedo. Ajá. Esto no recuerdo cómo se llamaba, de la Voz de Asturias. ¿Y ganaste? Sí. Y a raíz de ahí me lo pusieron y lo mantiene la gente. Yo llegaba el 1 de julio y me dedicaba a preparar únicamente esta prueba para ganarla. Solo subieron bien estos de aquí. Estos que subieron estos recto y que iban más despacio son los que tienen las opciones. Claro, porque date cuenta que cuando los demás se ponen allí, el pico les queda así. Y esto es solo cruzar, a meterse a la roca, y aquellos tienen que subir todo para coger la altura. Y toda la altura la coges aquí descansado, coges un sendero que hay lateral y ya te llegas a la roca perfectamente. ¿Y no lo sabían los otros atletas? Sí, claro, de hecho, casi todos los años, este año no me lo dijeron nadie, pero casi todos los años subo con alguien a enseñar el recorrido. ¿Está todo el mundo en condiciones de hacer ese camino? Sí, lo que pasa es que la gente, como ve el pico a la derecha, piensa que por ahí va a perder tiempo, y no, lo que haces es, cuando estás descansado, coger la altura para luego atravesar. Esta tiene mucha más ventaja para ganar quien baja muy bien. Además, tienes el récord de la prueba con 7:59. Con 7:59. Tuviste casi 8 minutos seguidos corriendo. Sí, bueno, algunos trozos los es que subir andando porque para coger aire, pero básicamente sí, corriendo. ¿Hay alguna relación entre el guarda volador y el escalopín volador? No tengo ni idea, creo que no. La espectacular bajada de Amador Priebe. El aplauso para él. Llega Amador. El hombre de naranja, el que subía por un camín que él mismo había escogido. Aquí está. Enhorabuena, Amador. Gracias. Subimos Amador y yo por la parte izquierda y el resto del pelotón por la derecha. Tú tomaste la ruta del camín, ¿verdad? La ruta del camino, sí, la baja. Y aún así llegaste, ¿en qué puesto hiciste? Segundo. L'expérience était pour vous. Super. Fantástico. El paisaje y todo.
al mar de... El paisaje y todo, el mar. Fantástico. ¿Ganaste? Sí, ganamos. ¿Cuántos años fue que ganes? Cinco. Cinco. ¿Y es el heredero genuino de... del guarda volador? No creo. José Luis, era mucho José Luis. Somos de Badajoz y vamos de Folicia en Folicia. Vinimos a Teleña. ¿Qué Teleña significa? Teleña, yo por oídas. Cuando Pelayo, cuando la independencia, en Corao, faltaba gente. Y preguntó, dice, oiga, a estas tropas que faltan, dice, esas quedaron ahí arriba entre Leña. Ay, que doy el nombre al pueblo. Y de eso hay muchos nombres de esos, de Leña. Y es entre Leñas. Este paisano tan célebre y Fidel, el pastor del año. Un día normal, de los tuyos, de la vida de un pastor, de cuando viniste para aquí a los 30 y pico años, ¿a qué hora entamaba? Yo pues cuando venía el día por Cabrales, uh-huh, ya estaba despierto. Y luego pues cuando se acababa el día, se acababa la tarea. ¿Quedabas arriba? Mucho. Yo arriba estuve 30 y pico, cerré 40 años haciendo queso de verano. ¿Eches de menos esa vida? Bueno, si funcionara como funcionó, es una vida muy, muy, una tarea muy continua, pero muy divertida. Siempre dio para vivir. No dio para poner cuenta, llevar cuentas a Suiza. Para hacerse rico, no. Ni para hacerse rico, bueno. Para llevar dinero a Panamá. No, para eso no. Pero de aquella, movías el dinero, había mercados. Y entraba y salía dinero. Y entraba y salía, movía el dinero. ¿Dónde lleves a pastar a las vacas? Hombre, yo las vacas, llevábamoslas a pastar a los diales. Arriba la peña. ¿Y por qué? ¿Cómo escoges el sitio en el que tienen que pastar? Yo voy buscando los buenos pastos. Los pastos, hay unos pastos que son más contaminados que otros. Ajá. Y hay unas hierbas que tienen mucha mejor calidad que las otras. Es como si vas a comer, ahora todos están con la carne ecológica. Sí. ¿Eh? Y que tan buenísima, es muy buena. Hay algo más ecológico y mejor que lo que baja de Peñasanta. Hoy día la gente va buscando la cantidad, no la calidad. A mí me gusta toda la clase de animales. Me gustan todas las clases de animales, siempre y cuando que sean útiles y que me gustan en que no lo sean. Para apreciar las cosas hay que vivirlas y hay que sufrirlas. Los guajes ahora, ¿qué te parece a ti? A ellos muchas veces falta algo muy diferente de lo que tiene. Pero pueden estar orgullosos, y a mí me presta por lo menos que no sufran lo que sufrí yo. Y otros que nacieron cuando yo. ¿Para ti qué es la felicidad, Fidel? La tranquilidad, vivir en paz con la familia, y a mí no me importa el dinero teniendo para arreglarme. ¿Y subir para el monte y bajar para el monte? Bueno, el subir y bajar, eso ya es una cosa que ya es propiedad. ¿Van a darte un premio? ¿A mí? Sí, sí, o sea, me dijeron. Yo creo que estoy aquí porque te dan un premio que lleve pastor mayor. Pasaba 30 años, mucho de lo que hay en los pueblos, mucho. Lo tenían que saber muchos que se están creyendo. Vino de allí. De allí bajaba una rentabilidad. Fueron comprándose fincas y pagándose fincas. Fueron arreglándose casas. Ajá. Fueron haciéndose cuadras. Y venía el dinero de allí. Aquí no hay minas. Aquí no hay fábrica de Mieres, ni Beriña, ni... Aquí era esto. Y esto está ahí. Unos recursos naturales que no aprecian. Venimos de Sevilla y vamos de Folicia en Folicia. ¿Cree usted que esta costumbre de andar a caballo es cosa de gente de dinero? ¿Es usted de dinero? Conteste primero la segunda pregunta. No es de gente de dinero y no soy de dinero. O sea, que entonces es cosa de gente de perres. Claro. No, de perres y de perros, pero bueno. Por supuesto, yo soy adineradísima. No ve que estoy intentando decir que la quiero. ¿Me quiere? O sea, antiguamente la carrera ya era de otra manera. Sí, iban hasta Pan de Carmen. Ajá. El camino allá, pero ahora ya no. Y hace años que lo prohibieron. ¿Y eso por qué? Cosa de parques, o yo qué sé. Y tomen la salida. Salen los caballos como una instalación, corriendo unos detrás de otros, como no podría ser de otra manera, porque en una carrera siempre unos corren detrás de otros, porque ir a la par y es complicado. Van muy igualados, ¿eh? Van muy igualados en esta primera vuelta. El tercero ahora mismo está alcanzando al segundo en la frenada.
la pared, que el segundo vuelve a coger distancia, pero también el cuarto está muy cerquina, con lo que no sabemos exactamente lo que puede pasar. Aparecen ya en esta segunda vuelta y el caballo blanco con pintes negras viene ahora perseguido por el jinete de color naranja. Aquí llega a la meta el jinete de color naranja, un poquillín confundido porque hasta la última vuelta tuvo en dura competición con el jinete del caballo blanco de pintes negras, que no sabemos muy bien lo que pasó. Confundió a todos los demás, que por un momento pararon, dieron una vuelta más y fue el jinete de naranja el que se hizo al final con la victoria. ¿Prefiere usted los jinetes así tipo Escasi, con el pelo engrasado y abdominales, o de este estilo rústico y agreste? La elección es un poco difícil. Sí, sí, tómese su tiempo. Rústico, rústico. ¿De aquí? Empotrador. Empotrador, eso. Ahí lo tienes. ¿Lleve usted jinete? Yo sí. ¿Monta usted? Lo que me dejen. ¿A caballo también? Sí. ¡Ay! Vaya. ¿De dónde es usted? Yo soy de Zamora. O sea que un paisano zamorano no fai lo que manda a su madre, sino lo que manda a su mujer. Eso es. Y asturiana. Claro, y que está usted casado con una asturiana, ya nunca más hará lo que dé por la gana. No queda más remedio. Somos de Madrid y vamos de Felicia en Felicia. Si es un montañero experimentado como el nuestro cámara y realizador, David Pando, seguramente llevarás en la mochila todo lo necesario para atar 20 dis por monte e incluso alimentarte de tus propios fluidos, si fuere menester. Pero si como yo es un paisano cencieyo que va por ahí con corbata y con americana, también puedes venir al monte, porque en este monte hay un refugio. Tenemos unos meses que son los de julio y agosto, incluido septiembre también, que son los meses de mayor afluencia de visitantes, donde trabajamos más gente además, y luego tiramos todo el resto del año. Pues a otro ritmo. Quería yo y siempre quise vivir en Cangas de Onís y vivir de lo que aquí podemos vivir, al fin y al cabo. Y cansado ya de papeles y ordenadores, la verdad. Entonces, bueno, surgió la oportunidad de llevar este refugio y fue la subasta que salió. Opté, lo saqué y para allá lo seguiré llevando durante otros 3 años más, por lo menos. ¿Y es duro el invierno aquí? Bueno, y es duro y llego guapísimo también. ¿Cobertura, wifi? Sí, de todo tenemos. Tuvimos que poner un satélite porque cobertura efectivamente no hay, pero ya con el satélite entran datos que ya, bueno, entran los chavales de 15 años y es lo primero que piden es la clave. ¿Tú y es guía también? Sí, soy guía de montaña y guía de turismo también. Esto es un parque nacional, el primero de España. Principalmente el Parque Nacional limita la actividad en gran medida con el tema de la conservación de la naturaleza, y esto pues limita a la hora de poder llevar animales sueltos, a la hora de acampar, este tipo de cosas pues están limitadas. Por otra parte, estamos también en un terreno de pastores y en un terreno comunal, sí. Y hay que adaptarse también a eso. Bien, vamos a probar la calidad de este guía. Por 25 pesetes vas a decirnos el nombre de los picos o montañas que nos rodeen. Por ejemplo, dime uno para empezar. La Peña Santa. Gracias. Por ejemplo, Peña Santa. 1, 2, 3, responde otra vez. Peña Santa. Peña Santa. La Torre de la Canal Parda. La Torre de la Canal Parda. La Peña Santa de Castilla. La Peña Santa de Castilla. Requexón. Requexón. Los Sargaos. Los Sargaos. Que seas guía de media montaña, ¿quiere decir que solo puedes subir la mitad del recorrido y luego tienes que bajar? No, el que seas guía de media montaña quiere decir que aprovechamos particularmente los recursos que están en la media montaña y podemos subir a cotas altas en temporada de verano. Lo que no podemos trabajar es con piolet o con crampones o con cordadas. Lo más importante de todo, ¿qué hay para comer? Para comer hoy tenemos fabada, carne guisada y una ensalada de verduras de la huerta que recomiendo a todo el mundo. Pando, para mi idea que hoy saltamos la dieta. Con el tipín que se me estaba quedando, vamos para adentro y enséñesme el refugio. Vamos para allá. Ah, Guillermo, pero yo pensé que esto iba a ser mucho más espartano. Estoy casi como un hotelín o como un albergue. Hombre, la verdad que aquí apostamos un poco por eso. Precisamente esto es un sitio muy apropiado para la iniciación a la montaña. No estamos en un entorno propiamente de alta montaña, pero tenemos la gran riqueza que para nosotros es el Cornión, que es toda la parte de bosque primero, que luego va a dar a la peña. Y aquí puedes venir, pues eso, en familia o con una moza o lo que fuera. Son ¿cames calientes? No sé qué será eso. Eso de que se comparte la cama porque hay poco espacio. Hombre, aquí partiendo del respeto a los demás vecinos, cada cual se organice como quiera. Impresionante, Guillermo. ¿Esto está abierto todo el año? Todo el año, todos los 365 días del año está abierto. Puede venir todo el mundo porque, bueno, tienen primacía los pastores, porque este es el origen de esta casa y esto no deja de ser el refugio de pastores o la casa de pastores, y por tanto ellos tienen primacía sobre los demás. Aquí la verdad, la gente que viene pues tiene que asumir que esto es un refugio, esto no es un albergue, no es un hotel, no es, tiene unas normas específicas. Por ejemplo, bueno, aquí solemos cenar temprano porque la gente suele madrugar también. ¿Temprano? Temprano quiere decir a partir de las 8:30 aproximadamente. ¿Y el desayuno? El desayuno dámoslo preferentemente a partir de las 8, aunque a demanda puede darse primero. ¡Somos de Cangas y vamos de Felicia en Felicia!
altísimo el nivel de testosterona, dames y caballeros. Ni la Champions League, ni la final del Eurobásquet, ni la Fórmula 1, ni les motos. El tiro de cuerda y el lo que presta. Hombres de gran tamaño, hombres GT, hombres musculosos, fornidos, apolíneos, tirando a la escultura griega, con 8 cabezas la figura del cuerpo humano. Hombres de gran tamaño, hombres sexuales, derroche de testosterona. Hombres y más hombres, agarrando una cuerda y tirando de ella cada vez para un lado. ¿Ganaste muchas veces? Aquí en los lagos muchas veces, claro que sí, naturalmente. Y estoy más nervioso hoy que no puedo tirar que anteriormente cuando podía tirar. Enseña otra vez esa mano. Miren la diferencia entre la mano de un hombre y la de un hombre de gran tamaño. Y la pequeña lesión por la cual no puedo tirar. Cuando haces morder el polvo a un rival, ¿qué sientes? Satisfacción. ¿Y qué haces? ¿Grites? No, porque soy un deportista. Sé encajar la derrota en el mismo lugar que la victoria. Eso es. Aunque me faltó de pequeño lo más importante, que mi madre me crió con pelargón. De lo contrario, hoy sería un hombre de provecho. ¿A qué te refieres? Que estuve mal nutrido. ¿Que tú tuviste mal nutrido? Muy mal nutrido, muy mal nutrido. Soy el 5º de 14 hermanos hoy. El peor alimentado y con más miseria. ¿Y es usted un hombre de gran tamaño? Sí. ¿Pártelo? Yo diría que sí. Bueno, yo soy más alto. Claro, por eso te lo digo, que tú eres más grande. De todos modos, y usted mucho más grande. ¿Aspiren a ganar hoy? Sí. Bueno, aspiramos a ganar. A ganar aspira todo el mundo, ¿eh? Son muy jóvenes. Y no sé si van vestidos deportivos o para salir pela noche. Puede que les dos cosas. ¿Venís a competir por qué sitio? Somos de varios sitios. De Salas, de Pravia, de Muros de Nalón. ¿Cómo se llama el equipo? Los Melandros. ¿Con qué equipo vas? Con los Cartuchos de Cangas Unidas. ¿Cartuchos de Cangas? ¿Pasos de casa también? No, yo soy extranjero. Yo soy como Messi en el Barcelona. ¿Fichaste? Fiché. Oye, ¿cuántos son los integrantes normalmente? 6. 6. ¿Y los que vienen con 3, qué hacéis? ¿Colaboráis con ellos? Se juntarán con otros equipos, con gente que sobre. Ah, o sea, estoy como un pacto de gobierno. Vosotros estáis dispuestos a juntaros con otra fuerza que tenga menos para que vosotros tengáis más. Claro. De acuerdo. ¿Y estáis dispuestos a pactar con quien sea? Con quien sea. Los Cartuchos de color naranja contra los Amigos. Un equipo mixto formado por gente de Cuideiro y gente de aquí. Y esta es la primera tirada de esta prueba del tiro de cuerda. Los Amigos ya tensando la cuerda, los Cartuchos también. Y en 3, 2, 1, arranca. Fortísima la tirada de los Cartuchos, que están a ras de suelo, pero los Amigos están defendiendo muy bien esta posición. Ahora mismo la cuerda está completamente tensa, pero parece que los Cartuchos acaben de pegar un tirón un poquillín más fuerte. Los amigos resisten con dureza, con fe, agarrándose al suelo como pueden, pero los Cartuchos son muy duros, muy duros. Son gente muy poderoso que están tirando con todo. Primer punto para los Cartuchos. No sabemos muy bien en base a qué. Suponemos que pasó la cuerda el límite establecido para delimitar, valga la redundancia, quién ye el que lleva las tiradas. Van al mejor de 3, así na que cambien de campo. Así no hay problema de que si te ya mejor, de si que te a mejor o si te a peor. Ahora están cambiados. Van con la segunda tirada. Ya sabéis que la primera fue emocionantísima. Vamos por la segunda. Entama la segunda tirada, parece que los Cartuchos, que no sufrieron ningún cambio tan ahora, incluso con un pucuñín de ventaja sobre el equipo rival, que tuvo que cambiar al su hombre de base, al primero. En cuanto la cinta cruce en el palo, el equipo de los Amigos quedará fuera, porque con un 2-0, yo creo, pero los Amigos ahora acaben de remontar con más coraje que otra cosa. Tan suelo el equipo de los Cartuchos, está en suelo el equipo de los Cartuchos, dames y caballeros, y esto es un hecho contrastado. A un tal eco de la polémica entre la niebla, y aún así, los dos equipos que faltaban por tirar van a lanzarse ahora al escenario. No sabemos cómo quedó aún la tirada de los dos primeros. Creemos que dieron un punto a cada uno y que luego irán sumando, porque aquí van todos contra todos. Los Melandros y los Payares también muy igualados. Les tintes de momento todavía no atravesaron el palo. 174 kilos en la base de los Melandros de Colorado, que son los que faen este ruido a paisano. Parece que la pared cayeron dos, pero levantáronse muy rápido. Mucho poderío, muchísimo. Un peso también enorme en la base de los Payares. Enorme, y parece que los Payares ahora mismo están jugando con el cansancio de los Melandros. ¡Payares! ¡Punto para los Payares! Estamos en el Pastor y vamos de policía en policía.
Esta allí es la fiesta del pastor, así que lo que queremos es conocer a los pastores, porque los pastores son fundamentales. Sin ellos no habría ganado, ni una gestión correcta de los pastos, ni siquiera habría queso, fíjate bien lo que te digo. Ni habría el género pastoral dentro del teatro, la novela pastoril, o Pastora Vega, o Pastora Soler, o Pastor Maldonado. No existiría ninguno de ellos, porque fueron los que tiraron por una industria en un tiempo en que no había tantas comodidades como hay ahora. Digo bien, Esperanza. Sí, sí, sí. ¿Y era Sina? Sí. Parece que antes metiendo al agua y con un saco de cabello. Ahora mira, tienen donde mecer los vaques, donde ordeñar con mecedora. Antes todo a mano. Lleves aquí 65 años, ganadera de toda la vida. De toda la vida. Aprendí a coser y también estuve cosiendo para afuera hasta que me casé, después ya lo dejé. Pero toda la vida yo os hice la ropa igual para el varón que para las hembras. ¿Y antes que dijiste prender para mecer? ¿Qué es prender para mecer? Prende los vaques. Garrales. Garrales y... Val. Ahora lo de casa y poco más, el huerto. ¿Tú luego no saliste de aquí ya? ¿No te dio por emigrar, por ir a currar, a trabajar a...? No, porque quiso llevarme un tío para la Argentina y no quise irme. No quise dejar esto. No se marcha de aquí, ¿eh? No. ¿Por dónde llevabas tú el ganado? A un sitio que llaman Río Verde, que está en la carretera que va para los lagos. Allí iba yo a Río Verde con mi abuelo y con mi padre. Y a los 8 años ya empecé a subir a una vega que llaman Severín. Es va que sí, dirígeles a donde tú quieres, pero escapan ellos a donde quieran, a donde quieren ir. Escapan. ¿Atopaste con animales salvajes, con lobos por ahí? Sí, vilos una vez, tres. Mataron una vez unos cabres de un pariente del marido mío. Mataron 3 cabres allí cerca de la rondilla. Y el día de hoy, que yo cuando veo el parque este digo, está todo muy comunicado y hay carreteras por todos los lados. Sí. Cuando tú y eras moza, que no había ni teléfonos móviles ni manera de comunicarse, si pasaba alguna cosa de estas de aquí, si yo, ponese de parto, que se te pusiera mal el cuerpo o tuvieras que avisar a alguien, al médico tal, ¿cómo se hacía? Ah, pues o caminando en bicicleta. Salen perres de la ganadería hoy. ¿Puede vivirse de la ganadería? No, mucho no, porque no se paga mucho. ¿Eches de menos la vida de pastora? Bueno, sí me gustaba mucho. Pero hubo que dejarla. Cuando era una rapazuca, muchas veces que ella quedaba sola en la primer vega que fuimos, era cuando fui cuando la guerra. Sí. Y mira que eran vecinos los que estaban emboscados. ¿Sabes lo que era decir emboscados? Bueno. Escondidos. Pues, val. Y metía. Perdona, sigue. Y teníamos una cueva donde metíamos los cabres, pero una cueva muy grande. Pero después tenía un juraquín así y entrabas y había otra. Y allí dormían muchas veces. Antes, según me cuentes tú, andabas bien entretenida. Tenías muchas cosas que hacer. Parece que los mozos de ahora están así también. No. Me gusta a ellos más correr y divertirse que trabajar. ¿A ti no te tocó correr y divertirte nada? Bueno, sí. Yo de joven, sí. Lo que me gustaba era el baile y bailé que acababa con todo el calzado que tenía. Ría mi madre porque no ganaba para zapatos. Bailando. Y después bajé, pero no me acuerdo del año, eso sí, verdad, a la fiesta del pastor, el primer año que se hizo, y gané el primer piermo hilando. Y ya llevaba haciéndolo mucho tiempo, de aquella no había esto para comprar tantos calcetos y jerseys, y entonces hacía los de lana, y yo escogí, cuando me mandaron ir a hilar, cogí lana la más larga que hubiera de las abejas, hicílo así, y después hice así. Y después puse en un palo y un coso para hilar. Y era de los 5 que estábamos el hilo más fino. Vengo de Madrid y voy de Folicia en Folicia. Así da gusto en Asturias. Vamos a hablar con un grupo folclórico que lle. La agrupación folclórica Picos de Europa de Cangas de Onís. Y tú, Javier, que lle es el que lo lleves y es muy exótico, porque lle es asturiano, pero criado en Venezuela. Efectivamente, marchó mi familia de aquí, nací yo en Venezuela, crié allí y aquí estoy, a mi estado. Falando asturiano con acento venezolano. Vamos a empezar por lo que se ve, el traje. El traje que traíamos güey es un traje del centro de Asturias, de la zona central. Tiene un traje tradicional, pero con aires festivos, con aire de fiesta. De acuerdo. El grupo, soy gente muy mozo. Gracias. Pues sí, somos gente muy mozo. Tenemos gente desde los 6 años hasta los de Marilde, que no voy a decirlos. Nosotros hacemos bailes de todos los sitios de Asturias, hacemos bailes del oriente, del centro y del occidente. Tenemos iringüeros, muñeiras, saltones, y cuando vamos invitados, como grupo que representa única y exclusivamente a la zona oriental, pues llevamos bailes típicos de aquí, de la zona del oriente. Tú criaste en Venezuela. Sí. Allí sois muy rítmicos. ¿Para cuándo una mezcla del chiringuelo con cuál es la música popular? ¿Con el joropo venezolano? Pues, sí, claro, con el joropo venezolano. Claro, claro. Pues eso ya es muy difícil, porque el joropo tocase con arpa y mezclar
arpa y gaita va a ser muy difícil, pero facémoslo y te llamo. ¿No vienen por allí los bailes esos de... No, el reggaetón déjalo para República Dominicana y Costa Rica y de todo acuerdo eso. O sea, vosotros sois los responsables de los culebrones. Efectivamente, pues de Abigail, no. Cristal... Pues no voy a preguntar para cuándo un culebrón asturiano, pero por miedo a que me diga que sí. Somos de Pamplona y vamos de Folusian en Folusian. Que Asturias y el país de los quesos, sabémoslo todos. Que los quesos asturianos son los mejores del mundo, sabémoslo todos. Tando en esta zona, no podíamos desear de venir a ver a la gente que fai el gamoneu. El queso que tú faes, ¿ye gamoneu del puerto o del valle? Del valle. ¿Y en qué se diferencia? Pues el queso del puerto es el que se hace dentro del Parque Nacional de los Picos. Nosotros estamos haciendo el queso gamoneu como lo hicimos toda la vida, lo hicimos en el puerto, ya los abuelos, mis padres, todos. Y lo seguimos haciendo con los mismos pasos, igual que sea que lo hagamos en el valle es el mismo queso. Con una mezcla de las tres leches, vaca, cabra y oveja, una proporción bastante equilibrada. Y nada, además se ahuma, se madura en cuevas igual y el proceso es el mismo. Sí, ya que aunque el tuyo no se faga dentro del parque natural, también sube a la cueva a madurar. Sí, todos los quesos de valle tienen que madurar en cueva. Vamos, con denominación de origen es obligatorio que maduren en cuevas. Dices que vosotros hacéis el queso como toda la vida se hizo. Sí. Al trabajar con los parámetros de la denominación de origen, ¿tuvo que cambiar algo en el proceso? No. No tienen por qué cambiar. Te cambia, a ver, lógicamente ahora se usa más el acero inoxidable, otras cosas, antes se usaba mucho la madera, los moldes eran de madera, todas esas cosas. Los moldes son esto que tienes aquí atrás. ¿Para qué vale la máquina de Burgos? Esa es la cuba de cuajar. Ahí es donde hacemos la mezcla de las tres leches. Se calienta, se cuaja y luego una vez cuajado y eso se corta y se baja aquí a deshebrar. Aquí quitáis el suero, sí. Metéis las moldes, sí. Y después echáis sal. Sí. Este tiene sal y este no. Uh-huh. Y este tiene puesto aquí la marca de la fecha que lle también de la denominación de origen. Sí, esto. Sí. A ver, es la fecha de elaboración que sería el lote del queso para controlar. Y luego hay que esperar 60 días. Sí. El siguiente paso sería el ahumadero. El ahumadero ya imagino que habrán visto alguno ustedes y ya sabrán cómo huele uno que va con corbata cuando sal de él durante un mes. Bernardo, por supuesto, no me permite esos estilismos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ir para la cueva? El siguiente paso sería pasar a una sala de secado, ahí están unos días antes de ir a la cueva, porque terminen de secar. Madre, cómo huele, María. ¿Puedo entrar? Sí, hombre, cómo no. ¡Qué maravilla, qué espectáculo! ¡Por Dios! Ni el Museo del Prado. Esto ya es lo más grande. Gamoneu hasta donde alcanza la vista. Dame un beso. Gracias por enseñarme tu secreto. ¡Qué maravilla! ¿Este todavía no se puede comer? No. Esto está verde. Esto todavía no tiene los dos meses de maduración. Luego de aquí pasan a las cuevas. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar en la cueva? Pues ahí ya depende del tiempo que quieras tener el queso madurando. Mínimo, a ver, nosotros lo sabemos vender con mínimo 4 meses. ¿Todo lo que tú produces ya te ha vendido prácticamente de antemano? Sí. ¿Entonces es millonaria? No, millonaria. Millonaria nada, en trabajo. Preferimos menos cantidad y más calidad. Gamoneu del Valle, Vega, Ceñal. ¿Cuántos meses de maduración? 4. 4 meses de maduración. ¿Cómo dirías que está tiernín? Para mí un poco todavía. ¿A ti no te gusta así? No, me gusta más hecho. A mí voy a deciros que me gusta más un poco menos curado, así nada. Incluso lo podría comer menos curado y con más sabor. ¡Qué bueno! Por Dios, no puedo ni hablar. ¿Puedo comer otro cacho? ¡Hombre! ¡Yuhu! ¡Somos de Gijón y vamos de Folicia en Folicia! ¿Nombre? Roberto. ¿Vas cantanos? La Cabraliega. Ahí lo tienes, el escenario es tuyo. Llora. Salir
súbete a lo alto del cuera. José Astorias. Soy de Santa Marta y vengo de Folicia a Folicia. Está teniendo lugar el encuentro, el concello abierto entre los pastores y la administración para decidir qué pastos se corresponden a cada uno, y creemos que también para decidir quién va a ser el nuevo regidor de pastos. Y es lo que se denomina democracia directa. A ver, pues si no te lo vienen a palos. ¿Por qué no hay ninguna pastora aquí en el concello abierto? Bueno, porque no se presentarán. Pues igual sí, igual funcionaba mejor la cosa si tuviéramos las mujeres ahí. No sabemos si mejor o peor, pero estamos seguros que ya es necesario. Qué sé yo, fue de tradición siempre el que siempre fueron hombres y así sigue. Pero a lo mejor quizá algún día las mujeres vayamos a hacer ahí un impulso, qué sé yo. ¿Cuándo? Qué sé yo. Hay que ponerse fecha para las cosas. Fecha, no, es muy malo adelantar acontecimientos, que va, no se pueden adelantar fechas. De todos modos, ahora no hay ninguna de pastora, ¿no? No, de momento no. Pastora sí, como jóvenes ganaderas y si se están introduciendo en el campo, pero dentro del Consejo de Pastores no, pero vendría bien un cambio. Gran elaborador de queso manolero, en cantidad y qué decir tiene en calidad también. A sus 81 años aún conserva la pasión y afición y busca la manera de estar en activo con sus aficiones, que no son otras que las que hizo toda su vida. Esperanza Blanco Soto, toda una vida dedicada y entregada al queso y a la ganadería. Recibe el homenaje del su pueblo, de la gente, de los pastores, de la administración y de todos los asistentes a esta folicia del pastor, que a fin de cuentas lle un bucuñín lo que tiene más importante, lo que lle más sentido, que lle el homenaje a los pastores de siempre. Y ahí está Fidel, el pastor del año. Un paisano indestructible, un paisano que gusta, como di él, subir y baixar, andar para arriba para el monte y baixar de arriba del monte. Estamos en el pastor y vamos de Folicia en Folicia. ¡Arriba Asturias! El equipo de Folicia en Folicia quiso hacer un homenaje artístico a los pastores y para ello la nuestra productora Martina Bueno va a interpretar una pieza de pastores. Martina. Pastor, que estás en el monte, pastor, y duermes entre la rama. Si te casares conmigo, pastor, durmieres en buena cama y anda. Pastor, que estás en el monte, pastor, descalzo y pisando breñes. Si te casares conmigo, pastor, calzares buenas madreñes y anda. Dormir en la tocabaña, pastor, y el rebaño cuidaré, y así será. We zijn van België en we gaan van feest naar feest. Decía el emperador Tiberio que el buen pastor ya aquel que tosquila les ovelles, no aquel que ellos arranca el pellejo. Y decíalo así en asturiano, porque Tiberio ya era muy campechano. Esto puede aplicarse hoy en día a algún ministro de Hacienda y a la gente de la Unión Europea, pero en ningún caso a la gente de la Vega de Nol, porque estos sí que saben cuidar de los sos animales, porque ellos gusta y porque ya es su modo de vida, porque son pastores, una profesión que igual hoy está un poquillín olvidado, pero que ya imprescindible para conocer la historia, los usos y las costumbres de esta, la nuestra Asturias. La próxima semana más. ¿De quién será el mi jefe? ¿De los tosquilaores o de los que arranquen el pellejo? Menos che ni me importa. Y además aquí grabas todo, hay que tener un cuidado. ¡Mónica! ¿Pero qué haces, tío? ¡Pasa! ¡Mónica! ¿Qué haces? Yo sigo enfotado en que el futuro de Asturias y de la cultura y el remix. Estoy mezclando los pasos y las voces de los pastores con una danza asina como moderna y asturiana, como yo. ¡Mi madre!
Igual lo vendo en la laboral.